Descubre Guadalhorce lleva ya una trayectoria larga, un buen número de programas y siempre intentamos traer a las personas más ilustradas y más preparadas en todas las materias de nuestra cultura, nuestro matrimonio, como ya sabéis, ¿no? Y como eje siempre en nuestro Valle del Guadalhorce. Pero ahora nos surge que nuestros vecinos, que nos siguen, a lo que tenemos que agradecerles, se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para involucrarme en el patrimonio de mi pueblo, de mi tierra? Yo quiero estar presente, yo quiero participar. Pues para el programa de hoy vamos a tratar precisamente de eso y traemos un referente en lo relativo al patrimonio de nuestra tierra. Nos acompañan hoy los representantes de la Asociación de Vecinos Cartima. Bienvenidos. Tenemos a José Bedoya, tenemos a Antonio Madueño y tenemos a Paco Melero. Ellos llevan una asociación desde hace bastantes años, han creado movimientos y ciudadanos importantes y han tenido importantes logros. Y queremos que nos cuenten cómo lo han hecho y cómo podemos los vecinos involucrarnos. A ver, contadnos cómo os surgió la idea de hacer esta asociación. Bueno, esta asociación se constituye en el 98, o sea, hace ya 21 años más o menos. Y yo recuerdo que nuestra preocupación más grande que nos tenía ocupado era el tema del castillo. El castillo de cartas, ¿no El te castillo de refieres? Cártama, efectivamente. Se cayó una de las torres de la parte norte y eso pues, no, nos preocupaba. Éramos jóvenes entonces, con más ganas de todo. Pero dolió. Sí, entonces nos constituimos en la asociación y ahí anduvimos, bueno, intentando sensibilizar al ayuntamiento y a otras administraciones públicas, no solo del castillo, sino también del puente romano, que se estaba, la cimentación, me acuerdo que era, estaba bastante endeble. Eso fue un poco el origen, ¿no? Porque no, nos constituimos en asociación. ¿Y sirvió de algo esas movilizaciones? Sí, yo me acuerdo que vamos, es la lectura que hacemos nosotros. Yo recuerdo que a partir de nuestra insistencia, que otra cosa no, pero cansinos sí fuimos, pues bueno, pues se iluminó el castillo. Me acuerdo que entonces la administración decía que a los castillos no se le podían hacer reparaciones porque de alguna manera interferían en lo que era la estructura original. De aquello me acuerdo, no sé si el criterio habrá cambiado. Pero yo la lectura que hago es que nuestra insistencia a consolidar el puente romano, que se iba a caer, me acuerdo de aquello perfectamente, la cimentación toda comía por el agua, y aquello se cimentó bien, se adentró aquella parte, y el castillo también. Y a día de hoy están restaurados tanto el puente como el castillo. Sí, Entonces, ha surtido efecto. yo entiendo que sí. Empezamos diciendo que erais un grupo de vecinos con una sensibilidad que decidí uniros, ¿no? Y tomáis distintas iniciativas en el sentido del patrimonio del pueblo. ¿Qué movimientos hacen los vecinos para el patrimonio? Bueno, básicamente, como te digo, surgió lo del castillo, ahí nos arrancamos y luego, pues sí, acometimos señalamos otros puntos de cierto interés. Por ejemplo, la columna que había en calle Concepción, esquina, no me acuerdo cómo era aquella, la de. Suárez Faura, pues, de la Esa, sí. esa. Allí estaba una columna que todos entendíamos que era hermana de la que está en la punta. Se hizo una cata y La efectivamente. columna re más representativa de Cártama, la hermana estaba empotrada en una En esquina. una esquina. Entonces, señalamos aquello como una cosa que había que cuidar. Se hizo una cata, no sé quién la hizo, pero fue un técnico y dijo, efectivamente, esto es una columna de hermana de aquella. Y esa columna, mira por dónde, eso nos da mucho coraje, en la obra pues se tiró y se partió, y si no estamos atentos, aun habiendo estado advertido el ayuntamiento, de entonces pues se lo hubieran llevado a lo mejor, no sé, o a una escombrera o a un patio particular. Pero aún así os podéis sentir satisfechos de que algo se recuperó. Sí, hacemos esa lectura, porque de eso lo ¿Y dijimos, sí. los vecinos cómo se apuntan a una asociación? Eran cuestiones muy claritas que movilizaba a todo el mundo. De verdad que estaba en aquel entonces todo el mundo muy concienciado, ¿no? Con el castillo, con el puente, con este tipo de historias. Y aprovechamos eso. Fue una cuestión de que todo el mundo se sumaba con mucha facilidad. Tú sabes que allí en el pueblo todos más o menos nos conocemos. Y hicimos un grupillo que, viendo que se tenía ganas de trabajar, pues empezamos a inscribirnos en el 98, ¿no? En el 2002 ya nos dieron de alta como asociación en el ayuntamiento.
hicimos todo el protocolo, toda la burocracia para podernos organizar y tener alguna voz un poquillo más regular. Y en aquel entonces, con 25 o 30 vecinos, que en aquel entonces pudimos conseguir que se adherieran al tema, pues pusimos una cuota simbólica, pues nos exigía la legalidad que tuviéramos que poner, porque en principio no teníamos ningún tipo de afán de lucrar, exactamente, de sacar dinero. Y conseguimos que se juntaran, que constituyéramos la asociación, y a raíz de entonces, pues, con cambio de alguna u otra directiva, pues hemos ido sobreviviendo hasta ahora. Tenemos nuestro correo electrónico de Asociación de Vecinos Cartima, y que es fácilmente localizable, que ahí el que tenga interés o vea que este tipo de asuntos le mueve un poquito y tenga ganas de pertenecer a la asociación, pues está abierto a todo el mundo. No tenemos ningún tipo de prejuicio ni de límite en el personal, ni de edad, ni de poder pertenecer, que tenga voluntad de estar en ese vecinos tema, que les duele su pueblo y que deciden unirse. Y además habéis promovido muchas más iniciativas, ¿no? Como la apertura del museo. Exactamente. Todo este tipo, pues nosotros hemos tenido mucho, un campo muy amplio de participación. Hemos estado tanto en cuestiones de ecología, promoviendo en su día, intentando conseguir una vía verde, la que ya nombrada vía verde del Guadalhorce, que estaba bastante gestionada, hasta un punto que se olvidó ya el tema. Temas también sociales, de consumo, de a nivel de instituto, de colegio, promover los hábitos saludables y cuestiones. Ya te digo, y tanto en ecología como en cuestiones sociales nos hemos movido en un ámbito muy amplio. Pero sobre todo, es verdad que ahí hemos coincidido y hemos centrado la mayoría de nuestro empeño en cuestiones de patrimonio, de historia, porque sabemos que Cártama tiene ahí una parte importante que no queríamos que se terminara de perder, porque es verdad que ya se había perdido mucho, ¿no? Mejor ejemplo de que la unión hace la fuerza. Efectivamente. ¿Y actualmente en qué proyecto estáis metidos? Hemos llevado varias a cabo. Hemos denunciado zonas que es verdad que estaban, que sabíamos por labores de técnicos anteriores que nos habían dicho que teníamos un patrimonio oculto que se podía perder en un momento dado, de que se tratara de mala forma, y hemos intentado siempre pues ir metiendo escritos, denunciando zonas que podían ser vulnerables y sensibilizar a las distintas corporaciones de que estuvieran alerta con este tipo de cosas, ¿no? Y en la última que estamos es en una movida importante de alguna figura bastante simbólica de época romana que se perdieron de nuestra comarca y que están, en concreto la diosa Ceres, que están en Navarra, posiblemente metida en una zona que no están expuestas, y queremos intentar, estamos tramitando a ver si con el esfuerzo de todos pudimos rescatarla. Una imagen de una diosa romana que se fue a Navarra. Exactamente. Ahí concretamente tenemos, esta, ¿verdad? ¿Y cómo pudo irse a Navarra? Pues en aquel entonces el funcionamiento de estas cuestiones eran que aquel que tenía interés y tenía poder, pues conseguía lo que quería, ¿no? Y dice, porque estamos hablando de los años 30, evidentemente, si alguien tenía interés en este tipo de cuestiones, pues se supone que teniendo peso político, pues se podía hacer con ella, ¿no? De una u otra forma, es verdad que esto acabó allí, y lo que hoy intentamos conseguir es que eso vuelva. Es de nuestra zona, y si vamos a tener un museo aquí con el esfuerzo de todos los vecinos y de los que han participado en él, pues estaría estupendo que estuviera Claro, y porque es una pieza importante, ¿no, Paco? Claro, la Ceres quizás probablemente la cabeza de la gran matrona cedente del Museo de Málaga. Después habría que hacer estudios y ver si realmente es así. O sea, posiblemente esta imagen pertenezca a una de las matronas que ya existen en el Museo de Málaga. Sí, esta imagen, claro, aparece en los años, en 1929, en el entorno del río Fahala. Pero esta imagen, esta cabeza, es una pieza propia de un foro. No es propia de una villa romana, ¿no? No es propia de un lugar en el campo
que estuviera expuesta en una villa romana, por muy grande que fuera. ¿Sabes? Las dimensiones que tiene la cabeza es propia de una estatua de un foro. De gran envergadura. Exactamente. Claro, no hay más que ver la matrona en el Museo de Málaga. Exactamente. Entonces, claro, esas matronas cedentes sí sabemos que vienen del foro, porque se descubrieron claro. en 1747 en Cártama, en el Pilar Alto. Pero la cabeza es una incógnita el que hacía en el río Fahala, donde apareció en 1929. ¿Y es de gran calidad? Sí, sí, por supuesto. Una estatua del siglo II. ¿Y hay posibilidades de que vuelva? Pues es lo que es eso, es lo que con la asociación y también con el ayuntamiento hemos tenido ya reuniones con la comunidad autónoma, con la delegación de cultura. Y bueno, está un poco el tema. Se está moviendo. Claro, es que el mismo abogado de la asociación, Richie, él defiende de que cuando se encontró en los años 20 había una legislación clara que te decía que la estatua era del Estado. O sea, cualquier pieza arqueológica que tú encuentres en el campo o en cualquier sitio es titularidad del Estado y tienes que declararla al Estado. Entonces, esto no fue así, estuvo 10 años en el cortijo de los Alejos, después, como bien sabemos, se vino a Cártama en el año 39, y en el año 49, pues el ministro Arrese, bueno, el que fue después ministro Arrese, se la llevó a su colección particular en Corella, en Navarra. Entonces, digamos que todo este tejemaneje, en aquella época, ya había una ley. Entonces, si la ley respalda... Todo esto ocurrió al margen de la ley. Claro, todo esto ocurrió al margen de la ley. Entonces, por eso el abogado de la asociación defiende que eso es titularidad del Estado y el Estado debe de reclamarla. Lo que pasa es, claro, esto es el ministerio, estamos hablando de palabras mayores. Un proceso largo, lento. Pero en las reuniones que hemos tenido, tanto con la delegada de Cultura como con los técnicos de Cultura, nos dejan bien claro que esto es una cosa que hay que, o sea, que hay que picar más alto. Y también de las reuniones también hemos entresacado que ahí tiene que haber una movilización ciudadana que reclame esa pieza, ¿no? Entonces, digamos, sabemos que para movilizar a las administraciones, pues tiene que haber una movilización. Que ahí están la participación de las asociaciones. Provocando esa movilización ciudadana para recuperar la regularidad legal y que la pieza vuelva a Cártama, ¿no? A su museo, que es de próxima apertura. Claro, sí. Hoy no vamos a hablar de los proyectos de Cártama, sí. Que sabemos que yo he estado hablando del arranque, hoy yo va uno repasando cosas. No, pero por lo menos sí decir, ¿no?, que todas esas cosas que ellos, y tú también estuviste. Buena parte de la colección fundacional del Museo de Cártama la entregaste tú. Lo cierto es que cuando nuestros seguidores vean un folio y pidiéndoles una firma, que sepan que es para recuperar esta imagen que nos pertenece y está fuera. Pero además de ello, hay otros proyectos que lleva la asociación, ¿no? Sí, sí. Lleváis más proyectos, Antonio. ¿Qué otros proyectos tenéis en marcha? Bueno, en su momento, si quieres te hablo un poquito del pasado, no muy lejano. Venga. Hemos financiado en la India con varios conciertos y con un comercio justo que hemos tenido durante unos años, con unos proyectos que estamos muy orgullosos, ¿no? O sea, dos orquestas de la costa han tocado y la recaudación ha sido para estos proyectos de la India. Han sido unos cuantos miles de euros. Ah, qué bien, qué bonito. Y muy contento. Eso ya queda en el pasado, pero ahora tenemos... Estamos muy ilusionados, además de con la recuperación de esta pieza, queremos participar, yo creo que los fondos de DUSI, que se van a hacer un empujón económico importante, como asociación y como vecinos, entendemos que algo queremos conocer y señalar por dónde pueden ir los tiros. Ya los técnicos nos dirán que podrá ser por aquí o por allí, pero como ciudadanos y como vecinos queremos participar. Eso también es un tema que nos tiene. ¿Te refieres a marcar un poquito cuáles son las necesidades que tiene el pueblo? Ya hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento. Ah, muy importante. Y le hemos sugerido, algunas medidas que podían ser, desde nuestra buena voluntad, pero mucha ignorancia. Bueno, pero. Nos parece positiva. Y aparte de eso, estáis organizando rutas históricas, ¿no? Sí, Paco sabe de esto más.
Sí, ellos, bueno, propusieron realizar, bueno, sobre todo a partir de lo que hablaba un poco Antonio al principio, hay un patrimonio debajo de Cártama. Latente, pero no visible. Bueno, latente, sí, pero latente lleva ahí 2.000 años, lleva 2.800 años, desde las cabañas del poblado, ¿no? Lleva 2.800 años, hay restos. Y entonces, queremos hacer una ruta, bueno, que ya está programada para el día 29. ¿El día 29 una ruta? El sábado, día 29 a las 6 de la tarde. Uh-huh. Queremos hacer una ruta por el centro histórico de Cártama, recorriendo todos aquellos puntos donde han aparecido restos arqueológicos. Uh-huh. Y contar la historia de cada uno de esos restos arqueológicos. Y también el significado que tienen, ¿no? ¿Y hay muchos puntos? Pues la verdad que sí, en el programa que está colgado en Facebook, en el póster, viene un plano, una ortofoto, donde marcando la ruta, y la verdad que sí, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero la idea es salir desde el Santo Cristo, desde el auditorio, ¿no? Del Parque Santo Cristo. Uh-huh. Y acabar en la plazoleta del castillo. Yo me han preguntado a algunos vecinos, pero a Rigi, que digo, bueno, el que quiera subir, que el que se vaya cansando, porque se vaya quedando atrás. Pero en principio la ruta, empezar ahí y terminar en la plazoleta del castillo, recorriendo todo el centro histórico. El auditorio que está en el extremo oriental del pueblo. ¿Por qué has decidido empezar allí? Pues porque allí hay quizás uno de los puntos más calientes que hay ahora mismo en Cártama, en materia de afección o amenaza, digamos, al patrimonio histórico, está allí. Porque allí, como bien sabe, salió la necrópolis íbera con importantes piezas arqueológicas que tanto tú fuiste el primero, pero después Rafa Vega y otros vecinos han ido entregando piezas que recuperaron, que rescataron en su día, cuando se construyó la urbanización y se destrozó la necrópolis, pues recuperaste esas piezas y las entregaste. Entonces, allí todavía quedan unas parcelas urbanizables y lo que ocurre es que el Plan General de Ordenación Urbana no contempla actualmente las normas urbanísticas que hay, remiten a las protecciones de los años 80 y digamos que esas zonas no están protegidas. Se está edificando casa, inmuebles, sin control, ¿no? Pero no tienen control arqueológico, exactamente. Entonces, digamos que el empezar la ruta allí, pues es explicar en primer lugar ese punto y que el ciudadano que quiera, pues que venga, pues pueda, o sea, comprenda. Uh-huh. Que aquello, el no controlarlo, el no protegerlo, da pie a que pueda a perderse un material, que es un material importante el que ha salido allí, ¿no? Sí, claro, eso tú sabes mejor que nadie. Pero cuéntalo a la gente, cuéntalo a los que no lo sepan, que sepan qué importancia tiene. Pues ahí nada, pero eso es probablemente la necrópolis íbera más espectacular que apareció en la provincia de Málaga. ¿En toda la provincia la más espectacular? Sí, la de Cártama. Sí. Y gracias, bueno, a las piezas que habéis ido dando. Pues hoy, por ejemplo, bueno, allí han salido las tumbas, que eran de los príncipes, de los guerreros íberos, pues han salido armas. Las tumbas de príncipes y guerreros. Sí. Y con unas ajuares espectaculares, ¿no? Donde en esos ajuares, pues armas de guerreros, falcata, punta de lanza, también los pectorales de la panoplia, de las corazas. Las corazas de los guerreros también están allí. Esa es la. Yo es que me hace gracia, porque él lo pregunta y fue el que lo trajo. Bueno, pues entonces pasamos a página. Pero se explica, Al final se lo explico yo. Sí, los pectorales son fragmentos de lo que tenemos, porque no pudiste recuperar las piezas enteras, pero sí una gran cantidad de fragmentos. Pues que te daba pie a ver cómo una coraza de esta íbera pues se componía de varias piezas que iban cogidas con remache. Uh-huh. Aparecen los dos agujerillos de las cosidas que iban de una pieza a otra. Estupendo. Entonces es una cosa singular. Bastante. Y después, bueno, después y piezas también espectaculares que ya la que tú entregaste ya se ha restaurado, ya la ha restaurado el ayuntamiento, las cráteras griegas, Cártama, gracias a esas piezas. Hoy en día pues se tiene la colección más completa de cerámicas de figuras rojas fabricadas en Atenas en el siglo V, en los siglos V y IV antes de Cristo. Pues de ese tipo de cerámica, una cerámica preciosa porque tiene escenas
de figuras, pues la colección más completa que vi en la provincia de Málaga pues está en Cártama gracias a las piezas que disteis vosotros. Pero está bien que la gente lo sepa para que sepa valorar lo que tenemos allí. Claro, claro. ¿Y el segundo punto a visitar? Bueno, después vamos a hacer un recorrido, ya no vamos a tener casco urbano, como digo, vamos a explicar los sitios, pero también vamos a explicar qué significa, ¿no? Porque como sabemos, Cártama tiene varias ciudades superpuestas, empieza por el poblado de Cabañas, del siglo VIII a.C., después se superpone una ciudad íbera, del siglo VI al III a.C., después tenemos la ciudad romana, del siglo I al II, después está la ciudad tardoantigua, visigoda, bizantina, y después la fortaleza medieval. También aparecen restos bizantinos. Sí. Ahí en las excavaciones que hizo el ayuntamiento de Cártama en el año 2005, en el solar del antiguo ayuntamiento, pues ahí aparecieron una fase que precisamente ahora, porque no queremos hablar de lo que... Nos mordemos la lengua un poco. Ahora mismo estamos trabajando en el solar, donde están los restos de época tardoantigua, y estamos continuando con las excavaciones que empezamos en el año 2005 en esa zona. Y en el año 2005 pues dimos con una fase inicial de mediados del siglo VI, que es de esa época bizantina. Sobre ella hay otras tres fases que ya se corresponden con épocas visigodas, que es la fase antes de que entraran los árabes. Y todo eso lo puedes leer en las capas de la tierra de Cártama. Claro. Muy completo. Pues la verdad que sí. El solar que tiene Cártama, como bien se sabe, es el único lugar del país donde hay restos constructivos desde el siglo VIII a.C. hasta ahora. ¿Cómo? De toda la época. Empieza al revés. El único lugar del país. Sí. Donde hay restos desde el siglo VIII a.C. Donde se pueden ver restos constructivos. Constructivos. Después los restos materiales, muebles, los vamos a ver en el museo, ¿no? Pero el eso constructivo... Eso es grande, ¿eh? Pues la verdad que sí, eso es lo que tiene... La plaza de Cártama es el kilómetro cero de la historia. Bueno, eso... Se puede ver todo... A verlo lo hay en otros sitios. En Málaga lo hay, en Antequera, en Vélez Málaga, lo hay en otros sitios. Pero que se puedan ver todos juntos en un mismo solar, o sea, que tú puedas estar a preguntarte aquí y tú empezar a ver las cabañas del siglo VIII, la muralla, bueno, el santuario íbero que descubrimos en la última excavación. Un santuario íbero. Descubrimos un edificio con tres plantas, tres habitaciones, ahora mismo, falta por completar la excavación, pero apareció un altar del siglo V a.C. Un altar. Entonces, si te aparece un altar, es un santuario. Lógicamente. Evidente. Entonces, después tenemos, la época íbera en Cártama fue tan importante que no tiene solamente una fase, sino que tiene dos. El santuario es del siglo V-IV a.C., pero después en el siglo III a.C. se hay una remodelación y se construye una gran muralla, que es la muralla de sillería, que todo el que se acerca allí a la plaza puede verlo. Es lo que más impresiona. Sí, porque lo de mayores dimensiones. Además, bueno, el altar, por motivo de conservación, lo tenemos tapado, porque si estuviera a la intemperie estaría hoy para garantizar que se mantiene. Claro, sí. Después de la muralla se produce la gran construcción del foro romano a finales del siglo I, siglo II, que ahí tenemos la basílica del foro, un edificio de 30 metros de longitud. ¿30 metros? Ajá, impresionante. Tiene que ser un edificio muy importante dentro del contexto del foro. Tiene su solería de mármol y una tribuna a la que se accede por una escalera. ¿Eso lo ves sacado allí en la plaza? Eso lo tenemos también allí. Además, junto con la muralla, bueno, después de salir el santuario también tiene, en Málaga es el único santuario íbero que hay descubierto, hasta ahora mismo. Digamos, el único altar, un santuario con altar, ¿no? Después hay otros santuarios en el Cerro de la Tortuga en Málaga. ¿Pero el altar? Pero un altar, el único altar íbero... ¿En Málaga? En la provincia de Málaga. En toda la provincia. Está en Cártama. Solamente altares se han descubierto dos, pero de época fenicia, en calle Cister, en Málaga. Pero íbero, de época íbera, es el único que hay ahora mismo. Importante esa plaza. Pues sí. Después tiene los restos de época tardoantigua, bizantina y visigoda. Después, sin moverte del sitio, miras para arriba y ves la muralla islámica. Si estás mirando hacia arriba, mira hacia la derecha y ves la parroquia del siglo XVI. En el cerro está la ermita del siglo XVIII.
y después ya el caserío, que bueno, es el resto de la historia hasta la actualidad. Entonces es el único lugar de todo el país donde se pueden ver construcciones de cierre de entidad desde el siglo VIII a.C. hasta hoy, de toda la época. Él lo cuenta fácil, pero si te paras a pensarlo es impresionante, ¿eh? Y las asociaciones reciben apoyo de los ayuntamientos. Quiero decir, ¿hacéis una propuesta y es bien acogida, se tiene en cuenta, se procura colaborar? Sí, hombre, no siempre ha sido igual. Es verdad que dependiendo de la época, pues se ha estado más o menos motivado en los asuntos. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar que, ¿verdad?, que en la actualidad, pues todo este tipo de reclamos relacionados con la historia, pues está siendo muy bien acogido, ¿no? Y de hecho nosotros por lo menos estamos viendo que ahí se está dedicando un esfuerzo importante. Yo sí quería, conforme Paco hablaba del tema de todo lo que se está hallando en esas puntas, en zonas calientes arqueológicamente, y eso lo hemos comentado en la asociación un montón de veces, ¿no? Que lo que se trata, y por eso de esta ruta que hemos, la que hemos quedado, es que el personal sea consciente y más que nada cada uno convertirnos en un vigilante de que no se siga perdiendo cada una de estas cosillas que tenemos ahí, ¿no? Porque por desgracia esas piezas que tú rescataste de las escombreras, Rafa Vega y algún otro, como esa había cientos ahí, y por desgracia tenemos moles de cemento encima que ya son irrecuperables, ¿no? Con esa idea fue cuando comentamos con Paco lo bien que estaría que todo el mundo fuera consciente de que cuántos puntos hay y de que hay que preservarlo, pues tuvimos la idea de conseguir esta rutilla y poner al día un poquillo a todo el que estuviera interesado, ¿no? Esto con respecto a lo que hemos perdido y con respecto a lo que tenemos por delante, pues verdad que, hombre, actualmente las corporaciones, cuando nosotros hemos reclamado reuniones para ir presionándolos para que hagan costillas, por ahora por lo menos es verdad que nos han estado atendiendo muy bien y por ahora no tenemos quejas en ese sentido, ¿no? La política va lenta, va todo lo, sí, la burocracia es como es, sí, sí, pero y por eso los pasos que estamos intentando dar y cada día ideándonos nuevos, ¿no? Ese matiz tuyo es muy bueno, que todos seamos vigilantes de nuestra historia. Claro, claro. Todos somos conscientes de lo que tenemos. De ahí el paso siguiente son las asociaciones, grupos de personas que reclaman a los gobernantes lo que necesita el pueblo. Y el paso siguiente son los técnicos, que son los que trabajan. Como todos colaboramos para hacer nuestro pueblo. Porque todavía quedan, Paco, más cosas enterradas, ¿no? Muy claro, Cártama es como aquella vez que fuimos con la necrópolis islámica que descubrimos en el año 2013. Sí, y, sí. Y bueno, aquello. Nadie se lo puede esperar para que hubiera una necrópolis islámica allí. Sí, sí, no. Allí, bueno, aquello cuando se han ido construyendo en el barrio del Mercado Alto y en toda aquella zona, pues ha tenido que ir saliendo. Pero no fue hasta que María José Ortiz, una alumna que tuvimos en el taller de empleo en el año 2013, dijo, Paco, allí sale en un corte, en un camino, salen huesos, tal y cual. Y ya fuimos a verlo. Y entonces, pues, allí, claro, lo que pasa es que aquello hicimos unas catas, pensamos que era de la Guerra Civil, que no era, que de la Guerra Civil no son restos arqueológicos. Hicimos unas catas y después nos regañó Cultura cuando se enteró, porque esas cosas no se pueden hacer sin autorización y sin, pero claro, burocracia. Sí, bueno, pero claro, mira, ahí tiene que haber control, pero ¿no? un vecino hizo de vigilante de patrimonio. Sí, pero aquello, el caso es que gracias a aquella actuación que hicimos, pues hoy en día sabemos que el cementerio islámico, uno de los tres cementerios islámicos que hay en el término municipal de Cártama, pues está ubicado, lo tenemos allí identificado y estudiado. Además, bueno, dimos en la excavación que hicimos, dimos con 5 tumbas, claro, para saber si una tumba es islámica o no. La diferencia es que el cristiano se entierra hacia arriba, pero el musulmán se entierra de lado y con la mirada al sureste, a la salida del sol. Uh-huh. Entonces, claro, para saber si era islámica necesitábamos saber la disposición de los cuerpos. Abrimos 3 tumbas, las 3 tumbas estaban como acabo de decir, uh-huh. Entonces certificamos que era islámica. Estaba claro. Uno lo sacamos, además tiene que hacer un tío grande, porque medimos con el metro y los huesos, el esqueleto medía 2 metros.
Ojalá. O sea, que él, imaginárselo con la carne, con todo puesto, tenía que ser... Y bueno, lo vengo a decir que lo sacamos y está puesto en el proyecto del museo, pues está puesto... ¿Se ha conseguido fecha el cementerio? Tiene que ser, yo creo que tiene que ser de época nazarí. Pero la verdad es que la fecha exacta no... Claro, difícil, difícil. Me parece que tiene una fosa y una teja, las tumbas eran de fosa con una cubierta de teja encima. En aquella época... Y yo creo que en esa, en la dehesa alta, también en Cártama, se excavó una necrópolis con la misma tipología, con las tejas en la cubierta, y allí se apareció cerámica que lo fechaba en torno al siglo XIII. O sea, ya en una época nazarí, principios de época nazarí o por ahí. Bueno, un punto de referencia importante del que antes no se tenía constancia. Claro, y de los muchos que, por supuesto, respondiendo a tu pregunta, de los que hay en Cártama, ¿no? De los muchos y donde hay. En esta ruta que queremos hacer es el sábado 29, pues queremos que todos los que conocemos, por lo menos, a fecha de hoy, que son muchos, pues sepamos dónde están, sepamos qué es lo que son, porque hay restos, hay lugares donde se ven pavimentos de las cabañas del poblado. A final de la calle Toledillo. Hay, como bien sabemos, cuatro sitios donde han aparecido mosaicos romanos. ¿Qué eran los mosaicos romanos dentro de la ciudad romana, no? ¿Por qué en la plaza donde estamos excavando no salen mosaicos romanos? Siendo el lugar más céntrico. Y después por debajo sí aparecen en distintos puntos mosaicos romanos. Es verdad, es curioso. Pues eso lo vamos a responder el día 29. Estupendo, estupendo. ¿Y qué más restos quedan por descubrir todavía? Bueno, ahí... bueno, la ruta vamos a hacerla así, ¿no? Empezaremos en la necrópolis, visitaremos los sitios donde han aparecido los mosaicos romanos, nos llegaremos a la plaza, en la plaza sabemos que estaba el foro, bueno, y explicaremos todos los restos arqueológicos que han aparecido. Nos llegaremos también a la plaza del Pilar Alto, que fue donde probablemente se hizo una de las excavaciones arqueológicas más antiguas que se han hecho en España. Se hicieron en 1747, al mismo tiempo que en Pompeya. Después no entraremos, porque seremos muchos seguramente, y a la Torre del Agua no se entrará. Sí iremos por la calle Toledillo. ¿Pero qué es la Torre del Agua? Porque la gente no sabe lo que es la Torre del Agua. La Torre del Agua es una torre magnífica que el ayuntamiento empezó a poner en valor hace unos años. Y que era una torre, es la torre que se ve en el Pilar Alto, en la plaza del Pilar Alto. Justo detrás de la fuente del Pilar, la torre que exactamente. Vemos, la mole cuadrada. Exactamente. ¿Y qué es lo que tiene? Aquello era una especie de aljibe o de pozo, donde se recogía el agua por el camino que accedía desde las murallas a la parte de arriba, pues con un cubo, se cogía, era como un aljibe. Una polea con un cubo. Que recogía agua. Y pues era para abastecer a la población cuando la población vivía dentro del castillo. Uh-huh. Entonces está muy chulo porque se ve el agujero por donde metían el cubo, que está en una bóveda preciosa de ladrillo, época nazarí. Para eso hay que entrar dentro, a través de una galería, y llegar al fondo de la torre y mirar hacia arriba. Sí, sí, ahí cuando con el ayuntamiento hacemos la visita, pues siempre yo digo, hasta ahora hemos estado aplicando el patrimonio por fuera, ahora nos vamos a meter dentro, en la entraña del patrimonio. Si nos metemos por esa galería de 13 metros, a oscura, con los móviles. Todo el mundo con los móviles alumbrando. Alumbrando, y llegamos al interior de la torre. Cuando entramos al interior, pues está chulísimo porque está todo hueco. Y entonces, pues, es impactante, ¿no? Es sorprendente. Yo no he visto ya a nadie que haya entrado y no haya flipado. Porque también es un elemento muy raro de encontrar, ¿no? Sí, yo de hecho, bueno, yo soy de Antequera, y en Antequera tenemos una en la Alcazaba, pero que está derrumbado. O sea, se ve el agujero por encima, pero está, yo no, no, no está ¿Y lleno este de escombros. Se encuentra intacto. Se encuentra intacto. Ah, nos lo apuntamos. Y se encuentra intacto, bueno, ¿y sabes por qué? Se encuentra intacto porque la fuente, después de la conquista del castillo, se rompió la esquina de la torre, se construyó esa galería y se sacó el agua al pilar de la plaza. Entonces, el mismo pilar, la misma agua que abastecía en época medieval a través de la torre a la población que vivía en lo alto del castillo. Ese mismo manantial después sirvió a través del pilar para abastecer a la población cuando se trasladó. ¿Se hizo fuente pública? Fuente pública. Ajá. Y el castillo también tiene bastante material importante que ver. El castillo, sí. El castillo tiene también... Es otro punto... Ya la subida es impactante. Sí, y después que hay muchos restos arqueológicos dentro del castillo, que yo sé hasta tres edificios, estas construcciones dentro del castillo, probablemente relacionadas con las viviendas, con las casas, que estaban, no sé,
se han descubierto, pero están hoy tapadas, y sobre todo la parte de arriba, también, o sea que hay muchas cosas en tierra, mucho. Castillo tiene un desafío también importante, ¿eh? Pero si un día se pudiese poner en valor, porque es laborioso, es costoso y lleva mucho tiempo, pero si un día se pudiese poner en valor, sería un castillo imponente. Claro, las vistas, todos conocemos las vistas que hay desde allí. Y una vez restaurado, limpio y con todos los elementos. Y con algunos elementos, yo siempre digo lo mismo. Los aljibes. Los yacimientos arqueológicos nunca hay que excavarlo al 100%. Yo digo siempre, lo importante no es verlo todo, lo importante es conocerlo todo. Entonces, para conocer cómo es una ciudad romana, como Cartima, para saber cómo era la fortaleza de Cártama, para saber cómo era la ciudad íbera, no hace falta excavarlo todo, sino simplemente excavar aquello, hacer un trabajo de investigación, que es el que se viene realizando en Cártama desde hace ya 14 años, desde que se empezaron las excavaciones en el 2005, y hacer un trabajo de investigación que podamos reconocer y saber cómo eran las distintas ciudades que se superponen y saber qué espacios tenían, ¿no? Pues la ciudad romana, por ejemplo, tiene el foro, que sabemos dónde está, tiene las domus, las casas romanas que rodean el foro, que sabemos dónde están, están los cementerios, que sabemos dónde están los centros de alfares, que también sabemos dónde están. Esto estamos ya fuera de la ciudad. ¿Se podría hacer un mapa de la ciudad romana de Cártama con todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ya en algunas revistas científicas ya se ha publicado. Y faltaría solo unir los puntitos. Para saber, claro, hoy en día el conocimiento, gracias a la labor de investigación que llevamos realizando todos estos años, hoy en día sabemos más o menos, ¿no? Sabemos dónde están los espacios. Lo que pasa es que, claro, hace falta ya conocer cómo son los edificios, ¿no? O sea, esos mosaicos que han salido, esos mosaicos, casi todos, si no todos, son suelos de habitaciones de las casas romanas de Cartima. Entonces, pero claro, la periferia, ¿no? Conocemos los alrededores, lo que eran los espacios residenciales de la ciudad. Antonio, ¿están los vecinos sensibilizados con su historia, con su patrimonio? Yo pienso que estamos en ello, como es el otro. Yo creo que hay cierto, esa recogida de firma que tú has comentado, la hemos dado y los vecinos, muchos se han ilusionado, no solo lo han puesto en su establecimiento, sino que lo están cogiendo con bastante ilusión. Y desde luego, otro de los empeños que tiene la asociación, además de recuperar esa pieza y de participar en la ejecución de los fondos EDUCI, es que hagamos de la historia que dicen los que saben que tiene Cártama, que hagamos una fiesta. O sea, nosotros queremos hacer de nuestra historia un motivo de evento, de fiesta. Hay varias fiestas religiosas, pues queremos hacer una fiesta alrededor del hecho romano. Estamos empeñados en que una vez al año, por lo menos, en Cártama, se convierta sería romana. Posible. Claro, o sea, es cuestión de ir generando eventos, fiestas alrededor de todo esto. Porque conocemos que tenemos la diosa Ceres, por lo tanto, estas fiestas se celebraban ya en Cártama. Y sabemos cómo eran. Lo que hay que repetirla. Repetirla y recrearnos en ello y disfrutar. No solo como un parque temático donde Cártama en tal fecha allí se visten de romano. No solo eso, sino. A ver, los chavales hoy saben mucho de informática, de inglés, pero hay que volverse un poquito también a la historia, saber qué ha pasado antes. Bien documentada, esa bien documentada y fiel. Que volvamos a eso, un poquito a asomarnos a ese pensamiento clásico y a todo ese mundo tan apasionante. En ese empeño estamos la asociación. Porque esta pieza, volvemos a la Ceres, como yo he dicho, ¿es significativo de que se celebraba? ¿La existencia de la pieza en sí significa que se celebraba esa festividad? Pues Ceres es la diosa de la agricultura. La agricultura tiene una importancia en el mundo romano, bueno, era la base de la economía. La base. Cereal viene de Ceres. Entonces, Ceres pues tenía sus fiestas de. Se celebraban aquí en nuestro Valle del Guadalhorce estas fiestas, ¿no? Claro, claro, claro. De todos estos dioses. Pues sí, claro, los romanos tienen muchos dioses. ¿Sabes? Tienen esta Junia rústica, que es el pedestal este que hay en Málaga. La sacerdotisa. La sacerdotisa perpetua, pues ya en el texto que viene en el epígrafe dice que puso, además de a ella misma, a su hijo, a su marido, puso una estatua al dios Marte. Entonces dice, dios Marte, el dios de la guerra, ¿no? Pero si se puso allí una estatua es porque se celebraba algo, había algún tipo de evento o algo vinculado. Y por supuesto Ceres, pues eso es de lo más común que
de lo más común que había en todas partes, ¿no? Era la agricultura, lo que ha habido siempre. Porque en época romana, Cártama y el Valle de Guadalhorce era eminentemente agrícola. Claro. Igual que la costa era pescadera, que era, era agrícola. Entonces, está claro que se celebraba. Y otras cosas que quedan enterradas por ver, por descubrir, que nos ponga un poquito la miel en los labios. ¿Qué pues, nos vas a contar en esa ruta? Nada, yo creo que ya lo he dicho casi todo, los cementerios, el castillo, yo ahí de eso, al final de la calle Toledillo, que lo he dicho, pero ahí también restos en el cortado, en el perfil de la calle, pues no sé cómo estará ahora porque al llover se desprende tierra encima, pero allí cuando hicimos la carta arqueológica en el año 2009, pues vimos allí un punto donde se veían los pavimentos de alguna de las cabañas del poblado. También las prospecciones que se han hecho otros investigadores, se ha visto cerámica a mano de ese poblado y también hay restos de cerámica abundante de época medieval. Entonces, aquel es un punto donde la ciudad romana, digamos, no llegó porque sí llegaba el poblado anterior, las cabañas y también en la ciudad íbera, pero después la transformación urbana que supone la ciudad romana hace que allí no lleguen esos restos arqueológicos. Digamos que la ciudad romana se hizo más concentrada, el poblado y la ciudad íbera eran más dispersas, eran construcciones más dispersas, pero la ciudad romana se concentra y hace que se desaparezca pues, en los puntos extremos de allí, de cerca del arroyo de los Chorritos, en el extremo de la calle Toledillo. Pero se ven esos restos del poblado y se ven también estos restos de cerámica. Entonces, no hace tiempo que no voy por allí, pero cuando estemos allí el día 29, pues si vemos algunos restos, pues lo enseñaremos, lo mostraremos. Porque en época castellana ya Cártama se divide en el barrio alto y el barrio bajo, que era esa zona que tú has dicho, y luego el barrio bajo, que son eran las calles principales. Ajá, sí, al principio, cuando se conquista la fortaleza, la gente empieza a bajarse al llano. Está ese dibujo magnífico de Hofnagel, de 1560 y algo, y ahí vemos una carta más, se ve el castillo, se ve todavía casa en el castillo, pero se ve cómo esas casas ya están desapareciendo del castillo y Cártama todavía, digamos, no es un núcleo concentrado, ¿no? Como tiene otras ciudades dibujadas Hofnagel, sino que es como un diseminado, ¿no? Pero claro, ya ordenado por las tres calles, yo creo que por las tres calles ya que en los repartimientos aparece ya las calles arriba, la calle media, exacto, y la calle abajo. En tu opinión científica, la ermita, ¿qué función tenía? Pues religiosa, ¿eh? Van fuera. Las cosas hay que buscarle, o sea, hay que investigarlas bien, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia parroquial de San Pedro hay un cartel que pone que la parroquia se construyó sobre una mezquita. Y eso hoy en día, después de las excavaciones que venimos realizando en la plaza, sabemos que es mentira, que no es cierto. Son tópicos que se recogen en las tradiciones y todas las parroquias originarias están levantadas sobre mezquita, ¿no? Exacto. Y después, muchas iglesias tienen saeteras, que son ventanas por donde entra la luz, en muros gruesos, que a lo mejor no tienen por qué ser militares. No, pero una cosa es las teorías que se lanzan y otra cosa es una opinión de una persona que está preparada y la voy a tomar más en serio. Claro, ahí la ermita, hombre, la ermita... Leyendas hay muchas. La ermita, probablemente, hay una ermita del siglo XVI, después de que el castillo ya no funcionara como castillo. En el XVI ya quedó abandonado. Se ha producido la conquista, como bien sabe, y entonces ahí ya no funciona, la ermita ya no funciona, o sea, el castillo no funciona ya como funcionaba en la época de Nazarí. Entonces se levanta un eremitorio, una ermita, que después en el siglo XVIII es cuando se construye el camarín y se conforma la ermita actual que vemos hoy en día. Pero esa originaria anterior del siglo XVI se levantaría en el siglo XVI, pero no tenemos pruebas de que se utilizase antes. Hubiera allí un edificio anterior. Claro. Habría que realizar esas investigaciones, que muchas veces no vemos nada más que para la palabra turismo, exacto, pero detrás de un turismo de calidad tiene que ir un trabajo de investigación. Un trabajo de calidad. Y esos trabajos de investigación son los que te permiten poder ir dando respuestas y explicar las cosas en condiciones como se tienen que hacer. Y para que todo esto se haga, para que los ayuntamientos se impliquen, ¿tú ves positivo el trabajo de las asociaciones?
que reclamen. Es fundamental. Que los vecinos hagan, como dice José, de vigilantes del patrimonio. Claro, es que claro, Cártama tiene el problema ese de que tiene una norma urbanística ahora mismo que remite a los años 80, entonces, y que lo que hay protegido es muy poco. Entonces, claro, hay que hacer, o sea, vamos a ver, o sea, claro que tiene que movilizarse la, tenemos que estar todos pendientes, porque los policías, claro, no están, tendrá cosas más importantes que hacer. Hay cosas, entonces claro que tiene, y no solamente la participación ciudadana, no solamente por el tema de proteger el patrimonio, sino también por el de disfrutarlo y por el, es por todo, por cualquier acción que haga un ayuntamiento o una administración. Si hay un respaldo ciudadano detrás, le será mucho más fácil hacerlo que si no lo hay. O sea, tanto, estamos hablando del patrimonio, pero por ejemplo, una vía pecuaria que llega a una persona, a un particular, y le pone un cable y la cierra. Que la administración le corresponde el ir allí, tirar de la oreja, tal y cual, pero si hay una movilización ciudadana que defiende lo público, que defiende las cosas, nuestro patrimonio, que defiende todas estas cosas, a las administraciones siempre le va a costar menos trabajo, claro, el ir allí a tirarle de la oreja a quien tiene que tirarle. En definitiva, y si hay alguien, hoy que tenemos las redes tan fáciles y enseguida estamos protestando, exacto, y diciendo más cosas por cualquier cosa, si hay una reacción ciudadana que digamos que aquí apoya, es siempre fundamental. Se comunican esas cosas, esos hallazgos, esas ilegalidades, las asociaciones se reúnen, acuerdan que es viable, en representación de los vecinos, lo comunican al ayuntamiento y empieza la maquinaria a funcionar. Y este ha sido uno de las últimas reuniones que hemos tenido. Era una de las cuestiones más importantes, que queríamos también hacer una petición generalizada a la gente que se movilice, que las asociaciones de vecinos, peñas, todo ese tipo de entramado que se organiza a nivel básico de la sociedad, somos las que tenemos que estar vigilantes ahí con los ayuntamientos, apretándole a las corporaciones, a lo que sea, a todos los políticos, para que vayan haciendo más o menos lo que demandamos. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los que están ahí cercanos a nosotros, que se van despegando, que se van juntando, que pongan interés, que ahí estamos y que hace falta que, es más, que nos veamos mucho más. El gobernante está pendiente de lo que reclama el vecino. No lo pidió, Que el gobernante está pendiente de lo que reclama el vecindario. Claro, claro. Que después nos quedamos en la clásica crítica de cafelito, que nos vemos y ponemos patas arriba todo lo que tenemos alrededor, pero eso es lo fundamental, que estemos unidos para presionar, ¿no? También tenéis una página de Facebook donde se puede contactar con vosotros. Sí. ¿Cómo se llama? Asociación de Vecinos Cártama. Cártama. Ahí os pueden buscar. Podemos buscar y estarán al día de las actividades que hacemos, y de la vida. Y no olvidemos la cita que hemos dicho para hacer la ruta turística por Cártama el 29, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. En la zona del auditorio, del Parque de Santo Cristo de Cártama, allí que se preparen, sí, sí, que lleven los oídos limpios. Sin problema, que puede ir para todos los públicos, desde niños hasta mayores, no va a ser problema. Ven ustedes como son un ejemplo para cualquier pueblo, pues. Por eso lo hemos traído, porque nos iban a traer cosas interesantísimas y nos iban a enseñar el camino para todos aquellos que quieren involucrarse por su pueblo. Como ya sabéis vosotros que traemos gente muy bien preparada, pues para agradecérselo traemos siempre un reconocimiento que dice: el programa de promoción y difusión cultural Descubre Guadalhorce, de acuerdo con la directiva de Fion Televisión y Radio Pizarra, concede a la Asociación de Vecinos Cártama este reconocimiento a la excelencia, Tú Haces Guadalhorce, que le hacemos entrega para que la tengáis como recuerdo de que el valor que os damos. Muy bien, muchas gracias. Pues quedamos en el día 29 a las 6 de la tarde en Cártama para hacer esa ruta histórica que os va a encantar a todos. Y si no, para otro programa. Gracias a todos por habernos seguido.